Thank you.
Mexico, piso.
Quieto ahí. Ya sabes lo que toca, nada de armas. Todo lo demás, solo necesito un hombre que lo lleve. Como 2 horas. No, él no, habla demasiado. Necesito a alguien con sentido común. Olvídate, problema resuelto. Bienvenido a Bogua Seco. Buen trabajo con Gakumba, se lo merecía. Mira, voy a tomar la iniciativa. El jefazo, el mayor Tambosa, no sabe nada y me gustaría que siguiera la inopia. ¿Me sigues? Porque tal y como está la situación actual, es muy probable que los señores de la Guerra del Sur se alíen. Si eso sucede, la gente como nosotros nos quedaremos en paro. O tal vez nos suceda algo peor y nos peguen un tiro y nos echen por la borda como a tantos otros. Para que eso no suceda, voy a armarla. Resulta que tu amigo el Chacal ha escondido un gran alijo de armas en su isla, en el lago Segolo. Se me ha ocurrido el modo de llevar en barco las armas a la ciudad bajo bandera del UFLL. Tambosa supondrá que el frente tiene la culpa y al momento volveremos a estar en el mercado. Ya tengo al capitán y he pagado los sobornos adecuados. Me hace falta un acompañante que vigile la mercancía. ¿Qué tal? ¿Te interesa? Bien, ve a la isla y llega hasta el ferry. El capitán se ocupará del resto. Volveremos a estar metidos en esta estúpida guerra. Luego te concertaré una cita con el mayor. Thank you.
Buscando. Thank you.
Voy a dejar que nos flanqueen. ¡Chúpate!
es este tipo? Nunca he oído hablar de él. ¿Quién coño es de la CIA? Será uno de los rusos renegados y un SKGB. Claro, eso es de la CIA. Si solo es un tirador que busca, ¿qué leches buscará? Te busca tu imbécil, ahora mismo te está buscando a ti. Cierra el pico, puede oírte, cierra el puto pico. Te dije que no tardarían en atacar. Tranquilo, sabemos qué ha pasado. Solo era el viento. Viento te da órdenes, dile que necesitamos cerveza. Déjate de cerveza.
Vigila tu espalda.